Hola amigos de Fiatisti, bienvenidos al canal, un espacio dedicado a todo lo relacionado con Fiat y Stellantis. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Este video no es tan positivo, ya que Stellantis está reestructurando sus operaciones en China debido a los bajos niveles de venta. De hecho, ha vendido solo 12.528 unidades en los primeros 7 meses de 2021, todos de la marca Jeep. Esto ha llevado a la decisión de cerrar una de las dos plantas ensambladoras que tiene con la empresa GAC. Ambas instalaciones tienen la capacidad de producir 328.000 vehículos al año. En unas declaraciones hechas a Reuters, GAC indicó que transferirían la producción actual en Guangzhou a la planta de Changsha para incrementar el uso de la fábrica y bajar los costos. Esta planta tiene la capacidad para 165.000 vehículos al año. Carlos Tavares, CEO de Stellantis, ha indicado que la empresa está estudiando una nueva estrategia para el mercado chino. Entre las acciones a tomar está el lanzamiento de la marca Opel y ofrecer a través de ella un número de modelos full eléctricos. Tavares ha confirmado que la nueva estrategia estará dispuesta para finales de este año. Aparte de la colaboración con GAC, Stellantis tiene una joint venture con Dongfeng Motor Group, que previamente ha cerrado dos plantas para atender el problema de sobrecapacidad y que en el período comprendido entre enero y julio han vendido 47.788 unidades. Stellantis no es el único fabricante que está cambiando su estrategia en el mercado chino. Mazda terminó recientemente su colaboración con FAW, mientras que Hyundai y Bike han vendido una de sus plantas a la startup de vehículos eléctricos Li Auto. El mercado chino ha demostrado ser un verdadero reto desde los tiempos de Fiat Chrysler. Y desde Fiatisti, espero que la nueva estrategia dé los resultados deseados para la expansión y consolidación del grupo automotriz. Y con esto llegamos al final del video. Déjenme sus comentarios y sugerencias aquí en YouTube. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Y nos vemos en una próxima entrega.